Hola, ¿qué tal, amigos? Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares, todos los domingos. Aquí estamos a las 9:30 para presentarles el programa diferente a todos en radio y televisión, el Superdebate. Quiero decirles que este mismo debate que realizamos el domingo lo hacemos de lunes a viernes, 3 horas diarias, a través de La Voz del Río Grande, 9:10 en Todelar. Emitimos para FM 87.9, Canal Estéreo, y estamos también por 100.1 La RAI, y por todas las plataformas, la de YouTube, en Facebook Live y nuestra emisora online www.rafagol.com. Estamos para presentar el Superdebate con los temas polémicos del día. Con fútbol hoy, claro, tuvimos la jornada de fútbol profesional en el día de hoy, cuadrangulares. Deportivo Independiente Medellín jugó anoche y empató de local frente al equipo del Boyacá Chicó. Y hoy Nacional empató también, ganó de visitante 1-0, ya había ganado aquí 1-0, pero hoy volvió a ganar 1-0 en condición de visitante. Águilas Doradas perdió con Nacional. Alianza Petrolera en este momento está empatando 0-0 con el Deportivo Pasto. Y el Medellín anoche, repito, 0-0. Y Millonarios anoche derrotó 2-1 al América de Cali. O sea que Millonarios va rumbo para la final. Y creo que si hay la lógica, la final tiene que ser Nacional Millonarios. Va a ser la lógica. Creo que se va a dar este año. Bueno, quiero decirles que pueden marcar nuestra línea telefónica para que participen esta noche en los premios. Vamos a ver qué premios tenemos hoy. Vamos a estar entregando los balones de Nacional, tenemos los balones del Deportivo Independiente Medellín. Y nuestra línea 312-845-1954. Pues también van a participar por los regalos para el Día del Padre. Nos entrega hoy Echitool estos binoculares potentes de largo alcance, porque en Echitool están todos los hobbies para el Día del Padre. Hay muchos regalos como este que espero se lo gane un padre esta noche. Y también vamos a estar entregando una billetera de Ciervo Marroquinería, piezas de arte hechas en cuero para el papá, por supuesto. Y tenemos una pregunta, y es, ¿quién es el goleador del fútbol colombiano? El actual goleador del fútbol colombiano. ¿Quién es? Así que está fácil, porque está en competencia. En estos momentos está en competencia. ¿Jugó allá en Río Negro? Claro. Ahí está el goleador. Buena pista, señor Lavo. Bueno, ahora sí, nos vamos al debate, a la polémica, pero antes quiero decirle que mañana y toda la semana tenemos Anochecer con Dios, su programa de fe y oración. Queremos que las personas que nos quieran sintonizar. Esta semana voy a estar hablando sobre el Apocalipsis, que es la llave de la revelación. Ahí están todas las revelaciones para el fin de los tiempos. Todo lo que estamos viviendo ahora está en Apocalipsis. Y también la aparición del anticristo con la inteligencia artificial. Ave María, son temas que vamos a estar tratando durante toda esta semana, así que no se los pierda, de lunes a viernes a las de 9 a 10 de la noche en nuestra frecuencia. Bueno, ahora sí, nos vamos a la polémica o al debate, pero el debate antes lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Es un hotel 5 estrellas, la vida es un lujo, amabilidad, excelencia para sus reuniones, para sus eventos sociales, para sus convenciones. El Hotel Dan Carton Medellín los espera. 26 años del Hotel Dan Carton. Y también estamos a nombre de Colanta. Si el asado es en tu casa y te quieres lucir, mejor ve a La Fija con Carnes Colanta. Corre ahora a tu Mercolanta o consumo más cercano y disfruta de una carne de excelente calidad y sabor. Colanta, sabe más, sabe a campo. Y con Ciervo Marroquinería, piezas de arte hechas en cuero. Para toda ocasión, para el Día del Padre, tenemos el mejor regalo, ¿sí? En Ciervo Marroquinería, piezas de arte hechas en cuero.
La parrilla Cambalache es la auténtica parrilla argentina, los mejores cortes internacionales. Viernes y sábado y show de tango. Reservas a este WhatsApp, escríbanos 301-396-5203. Cambalache, un pedacito de Argentina en Patio Bonito, El Poblado. Proseguimos en el superdebate aquí a través de Teleantioquia Emociona. Bueno, acaba de terminar el partido en Río Negro, donde Nacional, en el Alberto Grisales, derrotó al equipo de Águilas de Río Negro por marcador de 1-0. Águilas de Río Negro había jugado el miércoles aquí en el Atanasio y también perdió por la mínima diferencia. O sea que un Nacional se posesionó con 8 puntos. Ahora, estamos esperando el resultado porque a esta hora se está jugando el partido entre Petrolera y Pasto y va 0-0. Pero Nacional en este momento es líder con 8 puntos. Y ya vamos a recordarle los próximos juegos. Los próximos juegos son con Nacional y son con Deportivo Independiente Medellín. Queremos que estén pendientes porque estos dos partidos que vamos a estar transmitiendo y donde todavía Nacional pues tiene la oportunidad de seguir sumando. Medellín prácticamente quedó por fuera. Yo creo que ha perdido todas las posibilidades. Puede seguir sumando, participando ahí, pero ya quedó por fuera del panel de los finalistas. Pasará uno por cada grupo. Entonces vamos a ver cómo les va esta semana a Nacional y a Medellín, que estaremos transmitiendo estos partidos. Y a esta hora le damos la bienvenida. Ah, aparecieron. Bueno, no, esta semana Medellín tiene Copa Libertadores. Sí. Esta semana Medellín juega frente al equipo de Metropolitanos de Venezuela allá. Así que estaremos transmitiendo el día jueves este partido a través de todas nuestras frecuencias. Ahí está este partido. Y el de Nacional también lo vamos a transmitir. Es el mismo día. Claro, a las 7 de la noche del partido contra Olimpia en Asunción. En Asunción del Paraguay. Estos dos partidos, así que estén pendientes porque nosotros lo vamos a transmitir a través de toda esta frecuencia, 910, 100.1, 87.1, YouTube, Facebook Live y la frecuencia Rafa Gol, para que estén pendientes. Le doy la bienvenida en la mesa de la polémica, del debate, al líder, Luciano. Está con los verdes, Luciano. Entonces, Nacional ganó. ¿Cómo ganó hoy Nacional? 1-0. Lo importante era ganar y se ganó. Y le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Aquí está Luciano González Equea. Buenas noches. Bienvenido, Lucio. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Definitivamente el mundo sí está al revés. ¿Será? ¿Será por culpa de la inteligencia artificial? Es posible. ¿Será por culpa de que ya el final de los tiempos está por llegar? No, estamos en los tiempos. Porque yo siempre aprendí, como Juan Diego, el mundo se va a acabar. Oiga, yo siempre aprendí que el que gana goza y el que pierde llora. Sí. Pero ahorita en Río Negro escuché todo lo contrario. Según las corresponsales, había un caos en el camerino de Nacional. Eso estaba calientísimo, el camerino de Nacional. Palabra textual, ¿no? Ese camerino está caliente. Caliente el camerino de Nacional porque ganó. Y el camerino de Águila pletórico, feliz, porque perdió. Yo no sé si reírme, ponerme a llorar o preocuparme, ¿no? Y la crónica deportiva apostada en el Alberto Grisales, ¿cómo es posible que Nacional no acceda a la rueda de prensa cuando le íbamos a decir lo mal que jugó, lo horrendo que jugó, a demostrarle con números, con estadísticas, con flechas y con tableros técnico-tácticos ese horror de partido que eso? Por miedo a eso, no, decían los cronistas deportivos, en buen número, en el estadio Alberto Grisales, el equipo ganador iba al cuestionamiento. Entonces, yo que soy pues como tan brutico,
Dije, vamos a ver qué cuestionamiento le hacen al que perdió. Pero usted lo disimula muy y bien. Y entonces me pongo a escuchar. ¡Profesor, lo felicito! ¡Profesor, qué partido! Y el profesor de Águilas, envalentonado, ¿no? ¡Sometimos a Nacional! ¡Lo sometimos! ¡Lo metimos contra su arco! Y yo decía, pero ¿cómo quedó el partido? ¡Hola! ¿Cómo quedó el partido? ¡Hola! Sí, Nacional no mostró su mejor versión. Y hace ratos que no la muestra. Pero Nacional tiene un solo argumentico así de chiquitico para acabar con todos los que están en contra de Nacional. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó Águilas. Yo escuché, si yo hubiera estado en Marte, si yo fuera un marciano, hubiera estado solo allá, le faltan la por gente, allá en Brahmaputra, por allá en Laos o por allá en Camboya, escuchando la radio paisa, diría, qué goleada le pegaron a Nacional. Profesor, lo felicito, esa manera como usted atacó. Es injusto que usted no haya clasificado. Y el técnico de Águilas, como un águila, como un águila, a la bicha, el que tiene hablado medio bogotano, ¿no? A la michato, es, no, medio bogotano, no, medio gomelo. Es que hicimos, bueno, la crónica deportiva enfurecida, con el látigo en la mano. Con el látigo en la mano. ¿Quién está llamando? No, él no está imitando a Veloz, está imitando a otra persona. Oiga, con el látigo en la mano, listo para ¿cómo es que dicen? Para juetear a Nacional. Y dicen que el señor técnico de Nacional no apareció, ¿no? Orinado del susto porque le iban a preguntar por qué jugó tan mal. No fue a la rueda de prensa. Entonces, por eso, pero que estaba muerto del susto. Ah, no sé si. Cuando estamos... él tenía solamente una contrapregunta. ¿Y cómo quedó el partido? ¿Cómo quedó el partido? Primer punto y segundo punto, no estamos jugando finales, pues. Jugó Nacional muy mal. Muy mal. Ah. Como jugó ante Patronato. Como jugó ante. Como ante Melgar. Pero ¿quién ganó? Es que es la disyuntiva. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Y a mí lo que me tiene sorprendido es la furia de la crónica deportiva paisa, ¿no? Hablando pestes del que ganó. Si hay un ganador y de ese hablan pestes, tienen que hablar más pestes del perdedor. Si el ganador es tan malo es porque el perdedor es peor. Y yo solamente escuché alabanzas y el águila mayor inflado volando por allá, mirando por encima de la cumbre de los Andes, como el cóndor, mirando así de medio. Es que sometimos a Nacional, lo sometimos. Vayan bajándose de esa palabreja del sometimiento, vayan bajándose de la posesión, porque eso no le garantiza nada a nadie. En una competencia de fútbol, someter y tener la pelota 100% no te garantiza el éxito. Te lo garantiza el gol que metas. Te lo garantiza el gol que metas. Y para rematar, dicen que el señor técnico de Nacional está bravo con el arbitraje, ¿no? Y que por temor a que lo sancionara no fue a la rueda de prensa. Yo lo apoyo. Ese señor que pitó y es un arbitrico. Es un arbitrico y es un descaradito. Y es un descaradito. Entonces, sí, yo sigo aterrado. ¿Quién pitó hoy? Bismar Santiago. ¿Ese es qué? El enano maldito. Él odia al Atlético Nacional y lo persigue por todos los estadios colombianos. Y si le hubiera podido hoy meter la pelota, va y la cabeza y la mete. De todas maneras, hombre, sí. Yo en mi ignorancia crasa, yo no sé si tener la pelota 100%. ¿Es la garantía de ganar? Parece que no. Porque volaste en el 100% y en un lapso de 0.1 metes un gol, ganaste el partido. Eso lo está demostrando Nacional. Y ahí va. Sin mucho, pero ahí está, ¿no? Reconozcan alguito a Nacional, hombre. Reconozcanle alguito a Nacional. No le reconozcan nada. La señorita, que nadie le reconozca nada, y mucho menos la crónica deportiva, que no reconozcan nada, tranquilos. Bueno, sigan ladrándole a la luna, que Nacional sigue cabalgando. Bueno, entonces usted le reconoce todo a Autori, ¿no? No, yo le reconozco a Autori todo.
Pero tampoco le critico todo. Casi todo. Yo no le reconozco autor y todo, porque yo no he negado que es un gran técnico. O si lo sí, negué. Es gran técnico. O sí. Si lo negué. Sí, no he negado que es un técnico que ha ganado todo. Cierto. Lo que puede ganar un director Nadie técnico. Nadie le puede quitar eso. No he negado que es el técnico más ganador de los que están actualmente en el fútbol colombiano. Cierto. Yo eso no lo he negado. De acuerdo. Le critico que es muy tranquilo y muy fresco. Eso es otra Tranquilandia. Cosa. Eso le puso usted, cosa. No ese apellido. Y le dijo populista ese día, ¿se acuerda? Eso sí. Bueno. Usted lo cuestione, le usted es un... Sí, seré un populista, sí. Yo no tengo las agallas que usted tiene para contrapreguntar y darle con el micrófono a autor. Populista, yo, y usted calla. Yo no, bueno, no. Es que mí que me digan populista no es ningún deshonor. No me ha inventado a mi señora madre por decirme populista. Por lo que yo entiendo por populista. Usted es un jornalista muy populista. Entonces, señores periodistas... Populismo y populista son dos cosas diferentes. Te dijo populista. Bueno, listo. Voy a saludar bueno, salimos de la tolda ganadora y vamos a la tolda ya que perdió, que es el Medellín. Don Gustavo Osorio, buenas noches. Bienvenido al Superdebate y Medellín. No pudo, ¿no? No, pero yo sí, Rafa, le doy gracias a Dios por todo. Sí, señor. Y gracias por la oportunidad. Pero es que no puedo quedarme callado ante tanta barbaridad que he escuchado. Mire, acá no es raro escuchar un día que este técnico es el payasito de la libreta y al otro día gana un título, entonces ahí sí se le reconoce que es gran técnico. Acá el señor Autori, cuando vino, yo escuché en este programa que no podía llegar ese señor, que cómo le iba a quitar el puesto a Hernán Darío Herrera, que había quedado de salir campeón hacía unas horas. Y a Pedro. Bueno, y después, entonces, ahora, por momentos... Yo acá no entiendo a veces cómo se critica un técnico en un momento. Está el hombre casi que se tira a la cancha, hace cambios, don tranquilo, no sé qué y tal. Y al otro día, es el mejor, vas no sé qué y tal. Bueno, y resulta que este técnico Espérame un segundo, señor Osorio, mire. Luciano, no, como, es que, con mucho, escuchando. No, vea, con mucho gusto le voy a dar la palabra para que usted tenga derecho bueno, perfecto, a réplica. Listo, pero déjelo terminar listo, ahí. Tengo derecho a réplica. No, sí, por eso, pero déjelo terminar. Que termine, a ver, termine Osorio. No, es que mire, la gente sabe a quién escucha, porque los gritos no puede ser. La gente sabe. En esta era moderna, claro, en esta era moderna. Perdón, déjelo que él hable y usted aguarde silencio y le doy la palabra a réplica. Si no, mire, me toca mostrarle amarilla. Dale. Mire, entonces voy a esto. Nacional en los dos partidos, porque yo analizo el cómo. Usted se queda solamente con el resultado. Y el resultado para usted es muy bueno, porque a esta hora están clasificando y más con el empate de Petrolera. Pero yo analizo el cómo. Y resulta que por analizar el cómo es que el técnico no va a la rueda de prensa. Vi ese cuento que era que iba a criticar al árbitro, que seguramente lo iban a multar, no. Porque si vamos a hablar en plata blanca, el señor Bismar Santiago no dirigió mal esta noche en el estadio Alberto Grisales. Para mí, no dirigió mal. Es más, ese penal que le dan a Nacional... es discutible, porque los dos jugadores meten la mano o no vieron la película. Entonces hilemos delgadito que el señor Bismar Santiago fue y desautorizó al VAR, porque el VAR parece que lo llamó a él para tirarle esa papa caliente. Y ese penal, para que seamos claros, no lo pita todo árbitro. Entonces, dele algo al señor Bismar Santiago, que pitó ese penal a favor de Nacional, y con ese penal ganaron. Porque después, si analizamos el cómo, no es posible que un equipo grande como Nacional termine metido atrás en los dos partidos. Termine metido atrás los dos partidos. Y voy a explicar una cosa que no la saben acá.
y es la posesión de la pelota. Si yo tengo la posesión de la pelota 80-20, 70-30, es más difícil que el rival me haga goles. Lo que pasa es que yo tengo que saber tener, manejar la posesión de la pelota, en qué zona la manejo, en qué zona la manejo. Un equipo serio que tenga la posesión de la pelota no le deja hacer gol al rival, no le deja hacer gol al rival. Y el sometimiento existe. Manchester City somete a todos los rivales y por eso el Manchester City está ganando todos los títulos, ganó la, hoy la Copa o ayer, ganó la Liga y se va a ganar la Champions porque somete a los rivales. Entonces Guardiola sí sabe meter en la jaula a los demás y de allá no sale. Ay, problema, el problema de Águilas es que no sabe atacar. Tiene mucha gente para atacar, pero una cosa es yo meter 10 jugadores para atacar, que ataquen si toman malas decisiones en el área. Y fuera de eso, ¿para qué está el arquero de Atlético Nacional? Que está inmenso en un momento exuberante. Para salvar cuando la defensa se equivoca. Correcto. Entonces el arquero está para eso, para salvar. Y la defensa de Atlético Nacional, lo digo yo, hoy se cerró también muy bien. Y, cerró, y le cerró todas las posibilidades al equipo de Águilas. Es entonces, un mérito. Quería decir señor eso. Señor, agrego esto al Medellín. Hablaste, me iba a dar réplica para hablar del tema. Que digo, ya terminó, porque le voy a dar. No, es que yo me demoro muy poquito. ¿Cuánto se va a demorar? Primer punto, para que hables tanto de que esto no lo entiende nadie. ¿Cuántos equipos exitosos has dirigido si quieren apoyar? Ya ves, tengo que dirigir. Primer punto, sí. Porque uno habla con tanta sapiencia. Cuando tiene cuando demostrarlo. De lo contrario, está lucubrando y está especulando. No, uno habla con tanta sabiduría cuando dice, vea, como cuando yo dirigí el Medellín en 1910, esto era lo que hacía. Sí, porque los restos son puros cuentos. Segundo punto, el payasito de la libreta. Yo le dije el payasito de la libreta, pero no le dije, yo no... pero no le dije que era el técnico que tenía que echar Nacional, porque lo estaba perjudicando, como vos lo dijiste, y ahora sos su mejor amigo. Vos dijiste aquí en este programa que era el peor técnico que ha tenido Nacional y que había que echarlo. Ah, se te olvidó. No, ah, se te olvidó. No, esa grabación sí me la tenés que traer. Ah, se te olvidó tu nombre. No, esa, y, a, esa y ahora te jactaste que me consulta. Porque hasta hoy me desayuno. Pues seguro, ¿usted escuchó pues eso? Seguramente sí será el peor técnico porque te consulta a vos. Uno que te consulta a vos no puede ser técnico de nada, según lo que vos decís. Y tercer punto. Yo he dicho que Autori es tranquilo, que es fresco, pero que no es desactualizado, como vos lo dijiste. Sí. Y cuando yo me refería a que venía a quitarle un puesto a un técnico campeón, no me refería a que era mal técnico. Porque una cosa es reemplazar a un campeón y otra con un mal técnico, cosa que jamás dije y jamás he dicho, mientras vos decías con tus áulicos que era un tipo que estaba desactualizado. Que no, hacía 40 años no dirigía. Pero. Que no sabía nada de fútbol, así lo dijiste. Bueno, déjeme que entonces, se me acabó de decir. Echa la claridad, ya. Que siga. Suficiente, déjeme que voy a seguir saludando el panel. Yo hoy con Velosa nuevamente le doy la bienvenida a esta hora a Don Elkin Lavoe, que fue lo que usted dijo que armó polémica. Y da la impresión que hoy no habló el técnico de Nacional porque creo que era que usted estaba en el camerino, señor Lavoe. Buenas noches. Hola, don Rafa Gol, muy buenas noches. El saludo cordial para usted, compañeros, internautas, televidentes. Somos Rafa Gol Radio, Televisión e Internet. Lo primero sobre el juego del equipo Atlético Nacional se gana. Aquí lo urgente en esta etapa del campeonato está por encima de muchas situaciones, pero es que el campeonato no termina aquí. Vienen otros rivales y seguramente uno más fuerte si Nacional va a la final del fútbol colombiano y se debe mejorar demasiado. Este no es el Atlético Nacional. Y no es el Atlético Nacional precisamente porque Nacional generalmente ha sido un conjunto. El tema de los puros criollos en su época hablaban de un equipo como tal. Ahora el técnico Autori tiene dos jugadores que prácticamente le han salvado las papas durante todo el semestre. Uno de ellos es Kevin Nier. Es más, la calificación que hacemos en radio y en redes sociales mañana, 10 puntos, perfecta la actuación de Kevin Mier, que tuvo que ver mucho para que el rival no marcase gol. Y el otro, Dorlan Pavón, que tuvo un pequeño tirón y hasta donde estuvo, es un jugador líder en el terreno de juego. Son dos jugadores que le salvan las papas al técnico de Atlético Nacional.
Simplemente le pregunté al técnico del equipo verdolaga, esto como contexto, porque seguramente mucha gente ya lo sabe, el por qué le daba prioridad a los brasileños Da Costa y Jader, entendiendo que en el terreno del juego no marcan diferencia y le quita la posibilidad a dos jugadores colombianos, y él que habla de la juventud y demás, de darle prioridad, y lo ha hecho con algunos de ellos. Al principio no quería responder a la pregunta, entonces dije, si usted no la quiere responder, se la pregunta a los directivos. Ahí sí cogió el micrófono, pero resulta, señores, y para redondear la idea, el señor después de la rueda de prensa me envió un mensaje. Hablo de Paulo. Déjeme terminar, señor, por favor, que yo le dejé usted hablar, así sean incoherencias. Claro, ahí está. El señor Autori, señor, déjeme, por favor, respéteme la palabra de don Rafa Gol. Don Paulo Autori me envió un mensaje, dice que en el 2019 le hicieron una nota para algunos medios de comunicación impresos internacionales y dijo estas palabras. Paulo Autori, dos puntos. Prefiero jóvenes a extranjeros que no aportan nada. Cierro comillas del titular. Señor Autori, más contradicción por parte suya. Porque si en el 2019 dice que actualmente sigue pensando lo mismo, que él prefiere jóvenes que a extranjeros que no aportan nada, en este momento los dos extranjeros de Atlético Nacional, futbolísticamente, porque no me meto con la persona en la parte profesional, no han aportado lo que uno pensaría deben aportar por ser extranjeros en el terreno de juego. Y hay otra contradicción enorme que me llama la atención. Seguramente el técnico no utilizó ya Da Costa porque tuvo un accidente automovilístico. Afortunadamente el jugador no sufrió inconvenientes físicos, pero seguramente eso mentalmente lo sacó un poco del partido y el técnico lo apartó. Pero él, que defendió tanto a Jader, él dice que para él está jugando bien y que él es el técnico, no lo puso hoy y de alternante lo dejó y ni siquiera para el segundo tiempo. Ahí están las contradicciones del técnico del equipo Atlético Nacional, y esto es con argumentos. Y mire, hay algo muy curioso, yo no voy a dudar porque es que la fuente directa del señor en Nacional es Autori, cuando él dice, es que yo no pedí ningún jugador en Atlético Nacional, yo le dije, no pidió a ninguno. Les voy a citar algunos medios y algunos sitios web, medios informativos. El primero dice, Jader, el jugador brasileño recomendado por el técnico de Nacional que llegará a préstamo. Esto fue el 9 de enero del 2023. Pero resulta que Noticias RCN, que pertenece a la organización Ardila Lule y de Atlético Nacional, el 8 de enero publicó, Atlético Nacional busca romper el mercado de fichajes con jugador de fútbol de Brasil. El volante ofensivo fue pedido expreso del entrenador Autori. Entonces, señores de RCN y otros medios de comunicación, estamos mal enterados, porque Autori dijo precisamente en la rueda de prensa que él no pidió a nadie, para que tengamos en cuenta ese dato. Y un dato final, del Deportivo Independiente Medellín, quiero detenerme en el Medellín, porque el Medellín perdió la posibilidad de llegar a la final del fútbol colombiano, y yo diría que hay dos argumentos muy válidos. Primero, la inexperiencia de los técnicos. Porque Botero me parece un buen técnico, pero más para el futuro. Es más, me atrevo a pensar que el que llegue, si Medellín, que debe ser así, contrata un técnico de mayor experiencia, acérquenlo como asistente. Y muchos jugadores, sobre todo los defensores, no marcaron ninguna diferencia. Medellín tuvo mucho nombre en el terreno de juego, pero le han faltado hombres en la cancha. Y esperamos que lo que ha dejado de hacer el torneo colombiano lo haga en la Libertadores, que tiene todavía posibilidades. Le doy la palabra a don Juan Diego Arroyave, que ha estado bien aconductado. ¿Qué ejemplo? Como le gusta, ¿qué ejemplo para el señor González? Como, sí, como le encanta a usted que sean conductados. Dale, dale. Perfecto, Juan Diego, lo felicito. Don Rafa Gómez. No, por lo menos respeta la palabra. Todos los hinchas y toda la gente que sigue el fútbol. Bueno, hoy ganó Nacional, era lo que debía conseguir. Se ha ubicado como líder del grupo, los resultados se le dan. Lo que preocupa un poquito es el tema del juego. Porque usted sabe que cuando tiene usted un juego establecido de fortaleza, de dominio, de hegemonía en el terreno de juego, pues esto le da al equipo la tranquilidad de que sea un partido manejable, con control y con todo todo lo que conlleva el éxito en un compromiso. Cuando se le entrega tanto la pelota al rival, como pasó hoy, se arriesga, y esos riesgos pueden terminar en que los resultados no se den. Por fortuna, hay jugadores que están pasando por un excelente nivel en el tema defensivo. Cuando el técnico hablaba que él le gustaba parar el equipo así,
que él paraba el equipo, porque él veía y leía los partidos de otra manera, que él lo veía de su óptica. Entendemos que debe ser que él confía demasiado en lo que tiene en el sector defensivo, en la forma como para el equipo para defenderse. Pero es que prácticamente el 80% de posición de pelota de Río Negro Águilas hoy. Kevin Mier figura, Aguirre batiéndose como un león en el sector defensivo sacando balones. Los volantes de marca que no aparecían, casi que sumados al sector defensivo. Es una estructura que se pedía donde Nacional debía tener más la pelota fuera del área para ejercer un control ahí precisamente y no entregarle tanto el balón. Y eso, la pelota prácticamente en poder de Nacional no pasaba. No sé cómo hizo, y la verdad, que encontrar el resultado, el penal de Dorlan Pavón, que para mi concepto fue claro, yo lo veo muy claro. Yo veo que la mano es clarísima del defensor. Se antepone la mano a la de Dorlan Pavón. Se antepone la mano a la de Dorlan Pavón. Estuvo adelante y me parece que primero antes de la mano de Dorlan Pavón, el balón golpea la mano del defensor. Y eso es claro. Por eso consulté el VAR, por eso se consultó lo que se hizo y la decisión me parece que fue bien tomada por ese señor Vilma Santiago, que es uno de los regularcitos árbitros del fútbol colombiano. Cobró Pavón y bueno, a partir de ahí el manejo del resultado. ¿Será que Nacional se ha preparado para eso? Para mantener y manejar resultados. Pero las sorpresas se llegan cuando uno le entrega la pelota al rival. Por fortuna, Río Negro Águilas no consiguió el gol y Nacional logró mantener ese resultado a su favor y ubicarse como líder del torneo. Ahí va camino a la final, que para eso es que está confeccionado este Atlético Nacional. Bueno, hay gol, va ganando 1-0 Petrolera a Pasto en este momento. Bravo. O sea, que quedan con 8 puntos también. Con 8 puntos felicidad. Los dos. Bueno, espere, voy a Río Negro. Está Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Augusto, buenas noches. Hola, don Rafael, compañeros oyentes, es un placer saludarlos. Sí, estamos esperando la rueda de prensa, ¿no? La situación es que cuando estamos esperando al técnico Autori nos mandan la razón de Atlético Nacional de que él no va a venir a dar ninguna declaración porque está muy caliente con la actuación del árbitro y que si da una declaración de pronto lo sancionan. Ya lo han sancionado por ese tema. Y entonces, hombre, nos quedamos esperando, no podíamos ni mirar hacia el camerino, que porque estaba muy caliente la situación, nos aislaron a un lado a los periodistas y nos tocó esperar ya solamente la participación de Lucas González, el técnico de las Águilas, y su jugador, el Loco Valdés. El resto, todo normal, no hubo ninguna declaración por parte del conjunto de Ardoraca, y ya nos centramos en lo que fue la declaración de Lucas, mi estimado Rafa Gol. La participación mía no fue felicitación ni nada, simplemente decir que uno pregunta de los jugadores, gente, uno pregunta por los jugadores que actuaron, no por los que no actuaron, pero uno tiene que reconocer que a las Águilas, Rafa, le faltó muchísimo, lo de Jason Quiñón de defensa central, lo de Kevin Castaño, que allá viajó a México en el día de hoy, y lo de Diego Sánchez, el lateral izquierdo natural, pero de todas maneras, hombre, igual que Medellín, se comieron oportunidades de gol, fallaron en la definición, ganó el Atlético Nacional, que era lo que tenía que hacer para llegar Dios mediante a la final frente a Millonarios, también Dios mediante, porque es un tema que no se ha definido. Entonces vamos a ver qué va a pasar de aquí en adelante con estos resultados, Rafa. Bueno, vamos a hacer la pausa, ya regresamos con usted para seguir con este tema Nacional Medellín. Permiso. Seguimos en el superdebate, los temas polémicos del día, y vamos sacando conclusiones del juego de Independiente Medellín, que ya pues prácticamente quedó por fuera, señor Luciano. Se les dijo, se les advirtió, no han contratado nada. La Gebelandia se enojó, la Gebelandia reviró, mintiéndole vulgarmente a la hinchada de Medellín, diciendo que traían el mejor lateral del fútbol colombiano, Londoño, el fenómeno de ese tren, lo último, potenciado por Juan Carlos Osorio Batalla. No eran nada, no son nada, y el resultado que vivió Medellín o que vive Medellín es la consecuencia de las malas inversiones que hace su junta directiva. No, pero yo creo que el mayor problema de Medellín fue que cambió un aprendiz por otro aprendiz. Eso no puede ser en un equipo serio, que tenga aspiraciones. Tienen que contratar un técnico de categoría y si lo van a reemplazar, ya que reemplacen a un Comesaña, un Bolillo Gómez, tienen que reemplazarlo por el señor Leonel Álvarez. No traer a David González a que aprenda. Él tiene que aprender en otro equipo, por ahí en la B. Y traen
como reemplazo de David González a Sebastián Botero. Más de lo mismo, porque es otro técnico que tiene que hacer escuela, tiene que hacer camino. Cuando llegó Leonel Álvarez, él había sido asistente del señor Sachi Escobar, ya estaba preparado. Entonces, están equivocando los caminos. Ahora nada de raro que pongan un técnico de inferiores a dirigir el equipo, hombre. Primero, don Raúl Giraldo, usted que es nuestro amigo, tiene que respetar a esa gran hinchada que tiene. Es que usted ni siquiera sabe la categoría, la gran hinchada que ustedes tienen, hombre, en el Atanasio Girardot, que es más que el equipo. Es increíble que todavía faltando, porque faltan dos fechas para terminar la fase de grupos, Independiente Medellín quede eliminado de toda posibilidad de avanzar a la final del fútbol colombiano. Y miren que apenas obtiene un punto de 6 ante Chicó, en teoría y en la realidad, el más débil del grupo. Y es cierto lo de Sebastián Botero, le anoto que es un hombre que se ha venido preparando, pero no está. Y qué pena técnico, y lo pregunté en la rueda de prensa, en los equipos de fútbol y en estas instancias están para que jueguen los que tienen la responsabilidad mayor y las charreteras. Este muchacho Arizala no lo hizo mal, pero la responsabilidad es para Ricaurte y Barguen, que estuvieron en el banco. Esto es increíble. El tema con Medellín es que pasa por la mala planificación, porque sabíamos que es un equipo que tiene que pensar en grande y que estaba aspirando a hacer una campaña este 2023, pues hombre, que lo llevara a protagonizar. Y empezaron dando tumbos con el técnico que nombraron para prácticamente no dejarlo ni siquiera los 6 meses, cortarlo ya los 6 meses y nombrar un interino como Sebastián Botero y dejarlo ahí. No, el interino se nombra es para que supla la posición mientras se define quién será el técnico. Y a estas alturas, entrar a unas finales, estar disputando un torneo internacional como la Copa Libertadores con un interino, pues hombre, quiere decir que hasta el momento no están bien planeadas las cosas administrativamente en Medellín para tener ya el nombramiento. Esta es la hora que debe estar el técnico nombrado para que siga trabajando en lo que viene. Así los jugadores los haya traído él, con lo que tiene, trabaje con esa materia prima, termine este semestre, que ya para el segundo semestre lo organizamos el equipo. Pero, infortunadamente, cuando se cometen ese tipo de errores, los resultados saltan a la vista. Bueno, conclusión, Augusto Veloz en Río Negro. A mí no me parece que lo haya hecho mal Sebastián. Ahora, yo con eso no estoy diciendo que Sebastián tiene que seguir como técnico del Medellín, pero 5 partidos ganados, 2 perdidos, 1 empatado. Rafa, donde en los 2 últimos partidos, si él hubiese hecho las cosas mal, no hubiese tenido 20 opciones de gol el equipo en los 2 últimos partidos. Hombre, que no tuvo opciones de gol, listo, porque no planificó, porque no tuvo ideas ofensivas. Pero, hermano, en el último, ¿cuántos goles se comió el mismo Pons, Rafa? Se le mojó la pólvora al argentino. Y sume 2 partidos, 8 goles, se comió Pons. ¿Tiene la culpa Sebastián? No, a ver, parece que el tipo planificó, pero no se le dieron los resultados. Bueno, muy bien. Y cerramos con los hinchas de corazón. ¿Qué dijeron los hinchas de corazón ya sobre la derrota ayer, que fue un empate con sabor a derrota de Independiente Medellín? Los hinchas de corazón hablaron al final del juego con Don Elkin Lavoe. Voy a saludar a este hincha de corazón que nunca pierde los partidos porque resisten hasta el final. ¿Qué dice el hincha del Medallo ante Chico 0-0? ¿Usted qué dice? No, es una tristeza, un equipo mejor que el Chico, las veces que quiera, y ser tan sinvergüenzas que vienen a atacar al final. Eso es humillar a la hinchada del Medellín. Es una tristeza que un equipo no sea capaz de sacar y quiera 3 puntos de este equipo. ¿Usted qué dice? Ya estamos cansados del presidente y del dueño del Medellín. De que se vayan, que si no van a traer jugadores de talla para que venga la hinchada, eso jugar con la hinchada. Estamos cansados de que realmente los resultados y se vean. Llevamos todo un semestre perdiendo al último minuto y no jugando a nada. Que Dios lo bendiga. ¿Usted qué dice, joven? No, amigo, mucha tristeza con el Medellín. Esos laterales que no defienden ni a la mamá. Y cuando fuese Julián Gómez atacando y va cabeza para atrás, parece central. ¿Usted qué dice, joven? Bueno, más de 100 años siendo un equipo histórico. Llegó el momento de llegar a ser un equipo grande. No sé si con chequera o con qué, pero hay jugadores que no merecen ser profesionales. Tipo Julián Gómez, un tipo que no aporta ni en ataque ni en defensa. Y esta institución de más de 100 años debe estar a la altura de una hinchada como la que tiene. Porque son más de 100 años siendo históricos, pero necesitamos ser grandes. La voz del pueblo es la voz de Dios. Que Dios lo bendiga. Ahora usted, joven, que se parece como a Woody Allen. Woody Allen, sí. Merecemos respeto, la hinchada. Llevamos mucho tiempo viniendo aquí al estadio a apoyar el equipo. Conté más de 250 pases para atrás. El fútbol no es eso. El fútbol hay que jugar para adelante. Necesitábamos ganar.
venimos aquí al estadio a apoyar el equipo a pesar de estar casi eliminados, y nos muestran esta falta de fútbol, esta falta de respeto. Esto es inconcebible. Listo, papá, que Dios lo bendiga a usted. Uy, perdón, hombre, casi le arranco la cabeza. Opinión. Raúl, llámate a Leonel, el único técnico que nos sacó las últimas dos veces campeón de los pocos títulos que tenemos. Leonel, Leonel, urgente. Leonel, a ver, señora bonita, ¿usted qué dice? ¿Usted qué? A ver, ¿usted qué? Arranque, pues. Yo estoy con el mismo. ¿Qué, Leonel? Pues tan claro, mi amor. Es que yo no sé qué es lo que están pensando. ¿Ah? A ver, hagamos un ejercicio. Los jugadores del Medellín la ven usted, regañe. Hágale, pues. Le dio la chiripiorca, no importa. A ver, joven, vea, qué bonitos. Qué bonitos. ¿Usted cómo le llama? Esos son los que hay que respetar, vea. ¿Cómo le llama? Espere, espere, espere que hable el niño. Espere que hable el niño, hermano. ¿Usted cómo le llama? Nayara. ¿Hincha de quién? Del Medallo, ¿cierto? ¿Y con quién vino? ¿Usted con quién vino? De mi papá. ¿Y cómo llama su papá? Vea cómo lo mira. No se sabe el nombre, pero papá, opinión. Esta hinchada que hay que respetar a los niños. Nosotros ya sufrimos, pero ellos que crezcan viendo campeón al equipo, hermano, que lo respeten es a ellos, hermano. Sí, señor. Qué bonitos. Joven, ¿usted qué dice? No, nada, es decepcionado. Decepcionado. A ver, ¿usted qué dice, joven? Venga para acá, venga, opine, tranquilo. Mucho jugador sin sangre, hermano. Mucho jugador que no siente la camiseta. ¿Usted qué dice, señora? Que se sienta David, orgulloso de que este técnico no hizo nada. ¿Usted qué dice, joven? ¿Usted cuántas se hace ahí? Hágame ahí una. Nada, a ver, joven, venga para acá. ¿Usted qué dice? A Leonel, Raúl, venga al equipo, hermano. Levante la mano el que quiera a Leonel para el Medallo. Levante la mano, levante la mano. ¿Usted qué dice, joven? Hermano, el resumen del partido es muy sencillo. Entraron un jugador lesionado e hizo más que los otros 10. C3. Y se mostró más pundonor C3. Solo lesionado, estamos tan mal. Los únicos que se salvan en este semestre es el conductor del bus y la señora de los tintos. Todos para afuera. C3. Señores, le quito el sombrero con ustedes. Muchas bendiciones. Ahí están los hinchas del corazón del Medallo. Un aplauso para ustedes, que sigan en los partidos. Bueno, perfecto, don Elquinao, a los hinchas de corazón del Deportivo Independiente de Medellín, que por supuesto terminan preocupados por la pobre y lánguida campaña de Independiente Medellín. Hacemos la pausa y ya regresamos con ustedes, permiso. O sándwich de jamón, corre ahora a tu supermercado o tienda más cercana y busca las deliciosas carnes frías Colanta. Todo lo de Colanta nos encanta. Bueno, las mejores hamburguesas del país están en tierra querida. Tienes que dejarte tentar, porque el precio y el sabor te van a encantar y sus papas saborizadas son una delicia. Ya estamos por todo Antioquia. Vea los puntos, en todos los puntos en el departamento de Antioquia. Te esperamos en cualquiera de nuestras sedes. Encuéntranos también como @tierraquerida20. Tierra querida, déjate tentar. ¡Qué delicia! Bueno, proseguimos en el superdebate. Saquemos de una de las conclusiones del juego de Nacional hoy, Luciano. Conclusiones. Ganó. Gustavo. Que Nacional sostuvo el resultado, eso hay que abonárselo. Consiguió el resultado y supo administrarlo, aunque sufrió más de la cuenta, porque al técnico no se le derrama una idea. Hermano, en esto hay que hacer fútbol control, hay que descansar con la pelota, y Nacional no lo hace, teniendo buenos jugadores, porque hoy tenía a Harlan Barrera en la cancha todo el segundo tiempo. Sin embargo, porque él entró por Pavón, pero no, el técnico muy poquito, y después la emprendes contra la prensa cuando lo cuestionan, porque el equipo, un equipo grande como Nacional, para sufrir tanto ante un Águilas, porque entre otras cosas, Águilas cumplió, porque hizo un gran campeonato con la nómina que tiene y sin jerarquía,
pues el técnico llegó muy lejos antes. Entonces, eso hay que abonárselo también al técnico, hay que reconocerle algo al equipo de Águilas. Yo sinceramente esperaba más de Águilas por lo que hizo en el trámite en la primera parte del campeonato. Se desinfló al final, pero igual cumplió, porque este equipo tampoco es que esté constituido para ser campeón, por lo menos yo lo veo así. Y de Atlético Nacional contó con el mejor arquero del fútbol colombiano, que se llama Kevin Mier, y con mucha suerte, porque el rival tuvo demasiadas opciones. Y Nacional, su línea defensiva y el desperdicio de los jugadores ofensivos del equipo dorado hicieron que Nacional ganase. Ah, y ganó sin los brasileños que el técnico defendió tanto y no los puso hoy. No solo fue protagonista en el juego el equipo de Águilas, sino que también los arqueros fueron protagonistas, con una gran tarde-noche de Kevin Mier y también del golero del equipo de Águilas, que tapó cuatro mano a manos de Atlético Nacional. Tampoco Nacional fue un equipo que se encerró del todo. También tuvo sus llegadas, que fueron sorteadas por este golero del equipo de Río Negro. Lo más importante, que Nacional ganó. A ver, don Augusto, en Río Negro. Por supuesto, lo más importante es que ganó, Rafa. Y otra cosa positiva, las transiciones ofensivas muy rápidas, eso hay que aplaudir. No muchas, pero muy claras y muy rápidas. Pero sí, ese tema defensivo, esos laterales, Rafa, esos laterales es complicado. Menos mal ya le llegan los de la Selección Colombia, porque hoy lo que fue Vanguero y lo que fue el lateral derecho, una barbaridad, lamentable, y por eso Mier tuvo que multiplicarse fundamentalmente. Y cuando el arquero es figura, porque algo sucede defensivamente. Bueno, muy bien, esperamos a Salazar, que le fue muy bien en el Mundial, y este otro pelado también, Ocampo, le fue muy bien. Nacional tiene los laterales en este momento, que Vanguero termina expulsado y ahora Candelo. No, Candelo no lo expulsaba, porque el nivel de Candelo, pues, realmente es no es el mejor. Tenemos preguntas, a ver, de los personajes para responder aquí en el set. Buenas noches, ¿quién nos habla y cuál es la pregunta? Hola, amigos de Rafa Gol, un abrazo. Soy Lucho Escobar, su narrador deportivo. Un placer estar con ustedes. Una inquietud, una pregunta. ¿Qué será el futuro de Sebastián Botero? ¿Se queda? ¿Se va? ¿Lo dejan? ¿Queda como asistente? Madera tiene. Rafa Gol. Bueno, Luciano. Pregunta para el dueño del Medellín. No, pero es como sugerencia, sí sería bueno dejarlo como asistente. El problema es que llega otro técnico y dice, yo traigo mi asistente es fulano, pero los directivos del Medellín tendrían que exigirle que tenga en cuenta a Sebastián Botero, porque a mí me parece que va bien, pero no lo pueden quemar. Es un técnico con madera y seguramente va a tener un futuro promisorio, y ahí debe tener un buen manejo Independiente Medellín dentro de su grupo de directivos. Déjenlo como asistente, que el muchacho ha demostrado. Le falta pulirse y es normal, porque apenas está empezando. Creo que lo más lógico es que esté ahí trabajando con el técnico profesional para que le dé los consejos referentes al trabajo del proceso formativo, que él lo conoce muy bien. Augusto. Mira, Lucas González manejaba la sub-20 de Nacional y pasó a la rama profesional. Sebastián Botero maneja la sub-20 del Medellín, porque no puede quedar como técnico profesional así como Lucas. Esa es la pregunta, ¿no? El interrogante a esta hora. La diferencia es que Lucas está de Río Negro Águilas, que no tiene la exigencia que lo debe tener un equipo como Medellín. Bueno, otra pregunta. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Muy buenas noches a toda la gente de Rafa Gol. Mi nombre es Mario García, director técnico del Boyacá Chico. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué es lo que más les ha gustado del Boyacá Chico en este campeonato? ¡Rafa Gol! Don Luciano. Sinceramente, Mario, nada. No, del Boyacá Chico hay que destacar que sin una nómina del otro mundo, porque son jugadores, la mayoría desconocidos, hicieron una muy buena campaña. De local van invictos. Y me ha gustado es el juego de transiciones rápidas al ataque. Me ha gustado precisamente ustedes, señor técnico, y su cuerpo técnico, porque no tienen la materia prima que tiene un Nacional, que tiene un América, un Millonarios, un Medellín. Y mire, Millonarios está casi listo para la final, pero le falta un poquito. ¿Y Chico tiene alguna posibilidad? Vea. A mí me ha gustado mucho, profesor Mario, el trabajo suyo, que demuestra que lo ha plasmado en la cancha. Un equipo rápido, un equipo que tiene también muy buenas individualidades. Bueno, me queda una pregunta. Ah, cirujano. De orden. Oiga, lo que más me gusta de ese equipo es el orden. La presión dentro de un proceso de 3 años, muy bien en ese sentido, Pimentel, les ha dado estabilidad al cuerpo técnico.
A mí lo que más me gustó de Águila fue haber clasificado. Ah, no. De Boyacá. De Chico, es que haya clasificado con el Chavo. Van a justificar. García. A ver, la última pregunta. Buenas noches. Hola, señoras y señores. Superdebate de Teleantioquia. Aquí estamos con el profesor Lucas González de las Águilas Doradas de Río Negro. ¿Qué más, profe? Es una lástima más que semejante equipo salga eliminado en este momento, ¿no? Hola, muy bueno. Sí, por supuesto. Por supuesto que nos da tristeza quedar eliminados. No lo esperábamos y pues hemos hecho o hemos jugado suficientemente bien para seguir con aspiraciones de llegar a la final, pero el fútbol tiene un elemento suerte que no puedes controlar y hemos enfrentado en este caso a un excelente equipo que tiene un excelente portero y que la verdad lo ha hecho muy bien. Bueno, los compañeros del Superdebate, hágales una pregunta, profe, córchelos, a ver si los puede corchar ahí en el Superdebate en vivo y en directo, cuéntenos. No, se me ocurre que todo el mundo habla y opina sobre lo que hacemos nosotros, a todo el mundo le encanta jugar a ser entrenador. Decimos constantemente en este caso, por ejemplo, que si un equipo no gana es porque no corren, porque no meten, porque no hay actitud, pero lo que me gustaría preguntar es cómo ustedes plantearían crearle ocasiones a un equipo que se organiza con un 1-4-5-1 en donde hay 10 jugadores más el portero directamente metidos en su campo intentando hacer que el partido pues se juegue poco. ¿Cómo la solucionan? ¿Cómo lo solucionan? Ahí está, preguntica corchadora, pero ahí están todos los compañeros con mucho conocimiento de fútbol. Un abrazo, mi estimado profe Lucas. No, mucho gusto. Muy bien. Muchas gracias. Desde el estadio Alberto Cristales de Río Negro, Augusto, con mucho gusto. Siga usted, don Rafa Gol. No entendí la pregunta, luego no sé ninguna respuesta. Bueno, él quiso decir que qué hacíamos nosotros con un equipo que se encierre como hizo hoy Atlético Nacional. Yo me juego la individual, le faltó jugarse la individual en los últimos metros para que le cometieran una falta. Individual y media distancia. Individual y media distancia, exactamente. Bueno, por favor, deme ilusión un número del 1 al 101. 40. El número 40 corresponde a Alexander Cardona de Santa Bárbara. Solamente está viendo el programa una persona, un hombre, él, y la respuesta es Marco Pérez, goleador actual del fútbol colombiano. Otro el número. 10. Kevin Alzate vive en el barrio de América. Tres personas del programa, dos hombres y una mujer, y la respuesta es correcto, Marco Pérez. Número 100. El número 100, ya terminando. Esto le corresponde a una dama. Yuri Andrea Peláez. Y está desde el barrio La América y nos dice que Marco Pérez. Juan Diego. El 80. El número 80 corresponde a un caballero también. Se llama Marcos Cano. Marco Cano está en el barrio Manrique. Cuatro personas en el programa, dos hombres, dos mujeres. Y la respuesta es Marco Pérez. Vamos a los vitrinazos en este momento. Vitrinazo para Juan Carlos. Espere aquí. Tengo este vitrinazo para Pablo Arbeláez, para Javier Eñato Suárez, para Martín Emilio Cochise Rodríguez. Qué trío, Estos campeones. Un abrazo y los invité al programa la otra semana. Luciano. Para la Cora Antioquia, campeones de los Juegos Nacionales de Periodistas. No sé por qué no está la foto. No la enviaron. Para Juan Carlos Sierra, gozando con su Atlético Nacional. Marta Gómez en Miami. Álvaro el Polaco Escobar. William Villa, el profe, y Gonzalo Valderrama en Barcelona. Vitrinazo para Libardo Tavera, que estuvo de cumpleaños, hincha del Deportivo Independiente Medellín. Muchas bendiciones. Héctor El Guari Montoya, mi gran amigo, cumple 12 años con su gran programa Zona Deportiva. Antonio Restrepo, el popular Toño, de cumpleaños allá con su señora esposa. Feliz cumpleaños, parcero. Para Luisa Fernanda Pino y Diego Andrés Peláez, que son una pareja hincha de Atlético Nacional. Para Fernando Pamplona y todo su grupo humano, allá en Parrilla Pamplona, en Sabaneta, al frente de la regional. Bueno. Y para Claudia Arboleda. Bueno, y tengo para dos niños, Camilo Orozco, para Samuel Orozco. Nos piden que le estemos dando un vitrinazo. Se nos acabó el tiempo, muchas gracias a todos ustedes. Recuerden las palabras del salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios les bendiga, permiso.